masculinidades y narcotráfico. ¿Dónde se inician los procesos de construcción de la identidad masculina cuando se vive en un contexto de violencia y marginación? ¿A qué modelos responden los jóvenes que no encuentran otros referentes en sus espacios familiares y sociales? ¿Y qué tanto estas situaciones los orillan a dedicarse al crimen organizado? El tránsito de la niñez a la adultez en muchos varones es casi imperceptible. Las construcciones de los roles de género se ven alterados o maximizados a la hipermasculinidad, y de esto se nutren en ocasiones las organizaciones criminales para reclutarlos. Acompáñenme a ver la charla que tuvimos con el doctor Salvador Cruz, investigador del Departamento de Estudios Culturales del COLEF en Ciudad Juárez. Esto es Diálogos desde la Frontera. Doctor, un tema fuerte, ¿no? O sea, jóvenes, juventud, narcotráfico y masculinidad. Me gustaría que, para que los que no son especialistas, pueda ponerlo un poquito en contexto. ¿Cuáles son los escenarios sociales en los que se inserta esta temática? El escenario es un escenario mundial de condiciones cada vez más complicadas para la población joven. Vemos las consecuencias, por ejemplo, del capitalismo actual, uh-huh. El crimen organizado transnacional, el consumo capitalístico, que afectan de manera muy específica en contextos socioculturales también muy específicos, de manera muy diferenciada. Tenemos diversos escenarios, porque estos escenarios van cambiando conforme estas formas de producción, estas formas de capitalismo también van arrasando y precarizando la condición de los jóvenes. Por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, podemos observar cómo los chicos que se les denomina niños de circuito, eran utilizados para el llevar droga a Estados Unidos, trabajó como mulas, como toreros, como corredores, para tráfico humano también de personas. Uh-huh. Y estos niños pertenecían a familias en el límite fronterizo de México con Estados Unidos, colonias pegadas justamente a la línea fronteriza, y pues era una actividad que hacía la familia. Entonces, estos chicos ya estaban inmersos en esa dinámica en muchas generaciones en la frontera, en la frontera norte. Posteriormente, con la agudización del crimen organizado, particularmente con el narcotráfico, se ven agudizadas otras condiciones de los jóvenes que están en condiciones, jóvenes que están en condiciones de mayor precariedad social, es decir, jóvenes que han desertado de la escuela básica, de la secundaria, incluso no llegan al bachillerato. Jóvenes que viven condiciones de violencia económica, violencia familiar en casa. Jóvenes que por sus gustos, sus preferencias identitarias, gustos musicales, prácticas también son estigmatizados y son aprovechados por estos grupos delincuenciales como mano de obra barata y desechable. Entonces, vemos cómo a partir de los años, principios del 2010, el incremento del narcomenudeo en las colonias, en los barrios, en Ciudad Juárez, también pues requirió de esta mano de obra. No de chicos como los de circuito, los que están en la línea, pero son jóvenes que pertenecían a agrupaciones juveniles, como las llamadas o conocidas pandillas, que el concepto de pandilla no implica en sí mismo que se dediquen al crimen o al narcotráfico, sino que son simplemente agrupaciones juveniles que les une una identidad, un sentido de pertenencia a un territorio, de defensa de un territorio, una forma de compartir experiencia, afectos, gustos de estos chicos, ¿no? Que el doctor Valenzuela lo ha estudiado muy bien, ¿no? Uh-huh. Lo que vemos en las últimas décadas de los cholos. Uh-huh. Pero justamente en el momento de la guerra contra el crimen organizado, esta población sufre aún mayor violencia, ¿no? Y sufre la violencia homicida. Pero aquí el escenario que se presentan ya es una desterritorialización por parte de ellos como identidad de su barrio
y viene a ser controlado por los grupos delincuenciales. Algunos de estos chicos son utilizados para el sicariato, algunos otros son utilizados para el narcomenudeo, pero ya estamos hablando del año 2008, 2009, ¿no? En el año 2010 viene el escenario de casi de limpieza social que se presentan con esta población de jóvenes que son utilizados para trabajo del crimen organizado. Entonces, estos diferentes escenarios pues, corresponden a momentos diferentes en la vida de la ciudad fronteriza, a cuestiones de mercado internacional y de narcotráfico a nivel internacional, que tiene afectaciones muy específicas en poblaciones muy particulares y en pues, hombres y mujeres también muy particulares, ¿no? En este caso estamos hablando pues, de la población más desfavorecida económicamente, que pertenece a sectores más pobres, en condiciones de marginalidad quizá extrema, y donde se aúna pues, toda una serie de condiciones negativas, ¿no? Ok, me interesa mucho que nos platiques un poquito más sobre la modalidad en cómo participan, o sea que ya lo mencionaste, pero no sé si nos puedas hablar un poco más también de, o sea, qué forma están participando, como dices, no solo cruzando droga, pero también de otras formas quizá. En un momentito nos puedes platicar de eso, vamos a hacer un corte y regresamos a platicar con el doctor Salvador Cruz aquí en Diálogos desde la Frontera. Una de las metas que el Colegio de la Frontera Norte se ha planteado a lo largo de su historia es la difusión del conocimiento científico generado por nuestros investigadores. Hoy en día, la tecnología ha revolucionado la manera de difundir la información y esto ha incidido en la forma en que leemos. Por ello, a los libros, revistas y materiales audiovisuales puestos a tu disposición en el COLEF, sumamos la publicación de libros en formato electrónico. Lo que significa que podrás descargar y leer libros desde cualquier lugar a través de dispositivos móviles. Ahora estamos conectados. Explora nuestros e-books y catálogo de publicaciones en www.colef.mx/librería. Que comparten más allá de una división, de un cerco que nos separa, un ecosistema. Emergentes y en desarrollo son los que están haciendo de locomotora. Estamos de regreso en Diálogos desde la Frontera y estamos platicando con el doctor Salvador Cruz. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales del COLEF y estamos hablando con él sobre los jóvenes, masculinidades y narcotráfico. En el bloque anterior hablábamos sobre las modalidades en las que se insertan los jóvenes ahora en el contexto de la frontera en el tema del narcotráfico. Pero ya es algo más allá de... Porque me imagino que la actividad de mayor riesgo es el cruce de la droga, ¿no? Pero no sé si también ya están más insertados en el tema del narcomenudeo o por su condición también de juventud o de ser muy jóvenes, se encuentran más vulnerables a escenarios de riesgo,
dentro de las actividades del narco? Sí, como te comentaba, en el caso, por ejemplo, de los chicos que eran utilizados para transportar droga en Estados Unidos, su condición de menores les favorecía por las leyes que están vigentes en el estado de Texas. Entonces, no son sujetos de encarcelamiento, okay, los menores. Entonces, eso les pone en una condición de mayor vulnerabilidad al ser objeto de los grupos criminales, justamente, porque se les facilita. Y esta podría pensarse, en cierto sentido, como los jóvenes vinculados ya al crimen por una condición también familiar. Es decir, no es un joven que decidió dedicarse, sino que existe ya pues toda una tradición, digamos, ¿no? Una práctica. En el caso de la participación de los chicos que eran de barrio, los chicos que algunos participaban en pandillas, es utilizado como para el narcomenudeo, son utilizados como halcones o son utilizados como mano de obra para el asesinato, para el homicidio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los niños sicarios. Aquí tenemos diversas complejidades. Por una parte, esta idea que se maneja del niño sicario o de los jóvenes que se dedican al sicariato, pues también tiene que ver con estas configuraciones de la masculinidad en el barrio. Y son, como lo señalan sus compañeros o como son percibidos por los otros jóvenes, como hombres más... proclives a la violencia. Ellos señalan eran como los más agresivos dentro del barrio, los que denotaban mayor fortaleza, resistencia, etc. Y eran en algunos casos los que dirigían las pandillas, ¿no? En este caso, bueno, pues el periodo de trabajo de ellos es muy corto por el riesgo a ser víctimas de homicidio también. El otro bloque podemos pensar la cuestión del narcomenudeo, también está problematizado, digamos, por las condiciones en que ellos ejercen esta actividad, por los riesgos que asumen socialmente y por la persecución o el hostigamiento de la policía y las mismas leyes que están vigentes, ¿no? Ahora se ha modificado recientemente la ley del narcomenudeo, que criminaliza mayormente a estos jóvenes. Pero también está la ley de justicia para adolescentes. También está la ley de justicia para adolescentes, claro, pero finalmente, aunque hay condiciones de mayor de respeto a los derechos humanos de estos jóvenes, condiciones de no encarcelamiento, de agilizar los procesos, etcétera, finalmente también pues son víctimas de la detención, vigilamiento y hostigamiento por parte de la policía. Aquí tenemos la dificultad, por ejemplo, con estos chicos que se dedican al narcomenudeo, en que queda desdibujado cuándo ellos son usuarios y cuándo se puede considerar narcomenudeo, porque si bien son detenidos por la policía con posesión de droga, pues dependiendo la cantidad de droga es si reciben un procesamiento judicial o son liberados de manera inmediata, ¿no? De cualquier forma, bueno, pues hay la detención, hay la violencia sobre estos jóvenes y después en los casos que proceda, bueno, a seguir el proceso judicial que se les asigna. Mira, podemos decir que en promedio son detenidos 300 jóvenes al mes, pues es por alta parte de la policía, claro. Es en promedio, ¿no? Uh-huh. Estoy dando una cifra que puede ser muy aproximada, pero que nos indica pues, la cantidad, ¿no?, de la población afectada o que está en condiciones de vulnerabilidad. De estos, por ejemplo, en el año 2015-2016 fueron
procesados, digamos, bajo las condiciones ahora que establece la nueva ley, el seguimiento a estos menores bajo diversas modalidades. Hay un tribunal terapéutico de adicciones para aquellos chicos que quieren dejar de consumir droga, uh-huh, o las medidas establecidas con anterioridad, ¿no? Vale. Cuando hablas de niños sicarios o cuando hablas de jóvenes en el narcotráfico, me gustaría que nos dijeras, ¿jóvenes de 17, de 16, o estamos hablando de población que raya más en lo infantil? Población, por ejemplo, cuando hablamos de niño adolescente, estamos hablando de 11 a 14 años. Y vamos, para poner una edad de cómo lo manejan diversas organizaciones, uh-huh, nacionales e internacionales, la población joven pues va de los 15 años a los 29, uh-huh, años en promedio, que en realidad a nosotros el concepto de juventud, lo que menos nos interesa es el periodo etario, ¿no? Es decir, claro, de qué edad a qué edad, porque la juventud es una condición, uh-huh, es una condición que trasciende la edad. Pues hay personas mayores de 30 años que su estilo de vida, sus perspectivas, sus condiciones particulares obedecen a alguien que puede corresponder a alguien de mucho menor edad, ¿no? Entonces, preferimos utilizar el concepto de condición de lo juvenil, uh-huh, para enmarcar ciertas condiciones en pensamientos, en creencias, en prácticas que tienen las personas con relación a este momento de la vida, ¿no? Es que esto me gustaría ligarlo y te lo preguntaba porque precisamente ahorita que regresemos vamos a hablar, o me gustaría que habláramos sobre masculinidades y sobre el tema también de género y de todo este concepto en el que son chicos que están quizá reafirmando muchas cosas en su vida en una etapa muy importante y también muy vulnerable y cómo eso se mezcla con el tema de estar en situaciones asociadas al narcotráfico. Entonces, vamos a hacer una pausa, regresamos a Diálogos desde la Frontera. No se vayan. Una de las metas que el Colegio de la Frontera Norte se ha planteado a lo largo de su historia es la difusión del conocimiento científico generado por nuestros investigadores. Hoy en día, la tecnología ha revolucionado la manera de difundir la información y esto ha incidido en la forma en que leemos. Por ello, a los libros, revistas y materiales audiovisuales puestos a tu disposición en el COLEF, sumamos la publicación de libros en formato electrónico. Lo que significa que podrás descargar y leer libros desde cualquier lugar a través de dispositivos móviles. Ahora estamos conectados. Explora nuestros e-books y catálogo de publicaciones en www.colef.mx/librería. Comparten más allá de una división, de un cerco que los separa, un ecosistema. Emergentes y en desarrollo son los que están haciendo de locomotora. Hola, bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos con el doctor Salvador Cruz. Y estamos hablando sobre jóvenes, masculinidad
y narcotráfico. Para seguir, quiero, me gustaría mucho que también para la audiencia y todos los que nos estén viendo, nos expliques el concepto de masculinidad. Es un concepto muy saturado de diversos sentidos, diversos significados, y a veces es difícil precisar qué se entiende por masculinidad. En este caso, desde los estudios académicos, uno identifica la masculinidad como este sistema de reproducción de relaciones de poder asimétricas entre lo masculino y lo femenino. Es decir, lo masculino como una posición que está valorizada positivamente, se tiene privilegios, etc. Y tenemos, por ejemplo, como parte de este sistema de género, como parte de este concepto de masculinidad, tenemos personas en concreto que se construyen en el sentido de ser hombre o de ser mujer. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué ser hombre, estamos hablando de lo que las personas piensan, sienten, hacen, significan con relación al ser hombre, al ser varón, dentro de este sistema de género. Entonces, podemos decir que los hombres nos construimos en razón de una serie de significados con relación a la masculinidad. En este sentido, los niños y niñas, por ejemplo, a la edad de 3 años, saben identificar estos significados. Una niña puede decirle a un niño, no juegues con muñecas porque es de niña. Entonces, en el caso de los hombres, estos referentes, estas formas de socialización en la casa, en la calle, en la escuela, van dando ese sentido de lo que es ser, de lo que es ser hombre, de lo que es ser varón. Muchos de los niños o de los jóvenes que participan en el crimen organizado han tenido como referente, como modelo a su padre, a su abuelo, al tío, al padrastro. Han tenido también como referentes a otros hombres, a otros varones, a otros jóvenes, posiblemente más grandes que ellos, que los han tenido como un referente. En el caso de los chicos y la participación en pandillas, esto ha sido un elemento pues, muy presente, muy reiterado, de ellos observaban a estos jóvenes con esa actitud desafiante, con esa actitud de autonomía, con esa actitud de seguridad y de bravura que les inspiraba ser como un modelo, ¿no? Como un ejemplo, les inspiraba. Entonces, dentro de las formas de socialización, pues está presente estos modelos de lo que se entiende o se ve como un hombre y también con distinción a lo que se ve o entiende con relación a lo femenino o a las mujeres. No ser femenino, no ser como las mujeres, es como la consigna. Entonces, en el problema del crimen, en el problema del narcotráfico, pues la producción cultural ha hecho cada vez más presente estos elementos, por ejemplo, del hombre, del capo, ¿no? Del sicario, del policía. Estos constituyen, pues, representaciones, modelos que pueden llegar a ser unos referentes importantes para los chicos, para los niños y para los jóvenes. Los de 10 años ya veían a los de 15 años, los veían en la esquina, los veían el dominio que ejercían en el territorio, etcétera, los veían con esas actitudes pues de muy en la construcción o el sentido de la vida loca, ¿no? Entonces, pues, representaban un referente importante. Entonces, se aprende o se ha aprendido, digamos, estas formas de ser hombre en estos contextos muy específicos de mayor marginalidad. Hay chicos que no han salido en 14, 15 años de su barrio. No conocen el centro de la ciudad. Entonces no tienen otros referentes, otras maneras de mirar
de ser hombre, otras maneras de mirar, otras actividades, otras perspectivas de vida. Ahora, en este contexto, estos chicos a estas edades que mencionabas, o sea, que son menores de edad, ¿qué tanto consideras que es una performatividad también de querer dar con esa imagen a través de todas estas ideas del hombre fuerte, valiente, etcétera? ¿Y qué tanto lo interiorizan realmente? O sea, ¿o solo es para afuera, para que los demás los respeten? ¿O para ser el hombre este que los estereotipos que estás mencionando les sugieren? ¿O qué tanto es realmente algo que interiorizan y pues lo aplican a su vida y se construyen así? Es una pregunta difícil porque finalmente todos, desde alguna perspectiva, podemos pensar en que construimos una máscara que nos permite cubrir el rostro. Uh-huh. Si los varones o los hombres construyen estas formas de masculinidad temeraria, por ejemplo, en algunos uh-huh. casos, sí tiene una percepción en el resto de la población justamente que valida que efectivamente así son. La distinción en su vida íntima o en su vida privada o en contextos en donde estos chicos pueden ser afectivos, son padres responsables, son hijos cariñosos, puede contrastar con estas imágenes que se juegan mucho en el plano del prestigio en el barrio, del prestigio o el reconocimiento, ¿no?, por parte de los pares, pero también por parte de las mujeres, de ser un chico valiente, un chico que sabe pelear, un chico que las puede proteger, es un chico que protege a la familia también. Y aquí pues va implícito justamente toda una serie de concepciones con relación a lo que es ser hombre. Y aún ahora sigue prevaleciendo que un joven, un chico, va siendo educado y formado para ser proveedor, aún ahora. No exclusivo, pero sí proveedor. Entonces, la participación de estos jóvenes en el crimen pues obedece a muchísimos factores. No podemos dejar de ver la importancia de que constituye una fuente de ingresos. Muchos de estos jóvenes no están en el sistema educativo, muchos de estos jóvenes no trabajan, muchos de estos jóvenes no tienen acta de nacimiento, lo cual los deja fuera completamente de todo este sistema formal de inclusión. Entonces, está implícito esto, pero también está implícito no solamente el pensar en que tienen que tener recursos para poder consumir, para poder apoyar a la familia, para poder comprar tecnología, para poder comprar los tenis o la ropa de marca, etcétera. Pero también está el que esta pertenencia a estos grupos criminales les da un lugar. Dejan de ser nadie. Claro. Aquí está implícito el sentido justamente de la identidad. El de pertenencia a un grupo, el de reconocimiento de un grupo, el de aceptación y, ¿por qué no?, hasta de lazos afectivos, que esto es muy frágil, digamos, en situaciones de no respetar las reglas que se estipulan en este tipo de organizaciones. Híjole, pues todo un tema. Te doy las gracias, Salvador, por acompañarnos en esta emisión de Diálogos desde la Frontera. No olviden visitarnos en nuestro portal web del COLEF, es www.colef.mx. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera. Esto es un programa del Colegio de la Frontera Norte. Estamos en Tijuana y nos vemos pronto.